ha preguntado usted cómo sincronizar la hora oficial, pero de manera digital? ¿Y a qué número puede llamar para escucharla? Pues tenemos esta mañana de 10 de mayo a Mabel Saucedo con esta información para que usted vaya apuntando y se vaya actualizando. Así que adelante, Mabel, ¿cómo estás? Buenos días, coméntanos un poquito de este tema que realmente tenemos poco conocimiento del mundo. Gracias, compañeros y amigos televidentes. Y es que tal vez usted en algún momento se ha preguntado por qué ahora los teléfonos celulares todos tienen la misma hora, es decir, por qué están sincronizados y por qué hace algún tiempo esto no funcionaba de tal forma. Para ello nosotros hemos acudido a Metrología, con nosotros se encuentra el experto Chalí, quien nos explica, por ejemplo, acá es el centro donde ustedes manejan la hora oficial, ¿en qué consiste y cómo es que se maneja? Buenos días, mi nombre es Max Chalí, trabajo acá en el laboratorio de tiempo y frecuencia del Centro Nacional de Meteorología. Acá es donde se genera la hora oficial de toda la República de Guatemala. Este es nuestra referencia a nivel nacional, es un reloj atómico de rubidio. Y este es un nuevo servicio que vamos a implementar. Este es un servidor de NTP. Bueno, básicamente lo que hace es que este recibe la hora de un GPS que tenemos instalado acá y está sincronizado con otros institutos de meteorología del Sistema Interamericano de Meteorología. Entonces, acá aparece Guatemala y siempre nos estamos comparando contra todos los institutos de meteorología de otros países. Actualmente realizamos la difusión de la hora por tres vías, por vía telefónica, que es el 1527, pueden llamar. También tenemos el 2247-2626, porque algunas compañías no sale la llamada si se hace por el 1527. Realizamos también por medio de la página web, que es www.sename.gt. Ahí también está la hora oficial, que también está sincronizada al reloj. Y este nuevo servicio que lo vamos a estar dando a conocer el 20 de mayo en el Día Mundial de la Meteorología. En este caso, si nosotros, por ejemplo, en este momento hiciéramos una llamada, nos tiene que decir la hora en la que nos encontramos en el momento. Sí. Bueno, vamos a hacer esta prueba. Es el 1527 el que tengo yo acá. Vamos a ver si nos permite la llamada y vamos a ponerlo en altavoz para que podamos escuchar. El Centro Nacional de Metrología proporciona la hora oficial. También puede consultarla en el www.sename.gt. En todo el territorio de la República de Guatemala son las 9 horas, 41 minutos, 27 segundos. El Centro Nacional. En este caso, también nos habían comentado el experto Chalí que muchas personas que tienen discapacidad visual son quienes hacen las llamadas para conocer la hora, puesto que no pueden observarla en ningún lugar y también si no tienen el apoyo de alguna persona. Cuéntenos, en este caso, la exactitud de este servicio. Bueno, la exactitud, como pueden ver, estamos siempre comparando cada 10 minutos. Entonces, tiene una exactitud de 50 milisegundos. Realmente es bastante, bastante exacto, es tan exacto que a los ojos no se nota, o sea, un humano no lo podría notar, pero en los equipos de cómputo sí lo notan y esa es una incertidumbre que está bastante aceptable. Sí tuvimos, de hecho, como se realizamos la estadística de las llamadas, notamos que había un número que llamaba mucho a la hora. Y entonces nos entró la duda de para qué utilizaba la sincronía de la hora. Y cuando realizamos la llamada nos dimos cuenta que era una persona no vidente. Entonces también ahí vemos la importancia de tener la hora por tres vías, por difundirla por tres medios, ¿verdad? Porque me imagino que la persona que la utiliza obviamente es para saber en qué horario se encuentra. Ok,
Claro, muchas gracias. Así que, amigo televidente, ya conoce usted entonces la forma de sincronizar. Esta es la hora oficial. Metrología da es precisamente el dato oficial de la hora a nivel mundial. Y así que tome en cuenta esta información. Si usted quiere estar exacto y llegar puntual, como bien se vuelve un buen hábito, y también pues mantener esta hora, muchas de las telefonías pues ya están sincronizadas y por ello es que manejan el mismo horario en un teléfono celular. Así que con esta información nosotros retornamos al set principal. Gracias, Mabel Saucedo. Una excelente iniciativa para que seamos justos y lleguemos a la hora, debo decir, que los demás poseen, porque a veces esa variabilidad no permite que lleguemos con puntualidad a ciertos lugares. Así que para sincronizar la hora oficial de forma digital, comuníquese como lo hizo Mabel al 1527 o bien al 2447-2626, porque a través de un GPS a nivel mundial con otros sistemas de metrología, usted va a poder sincronizar la hora en nuestro país, como se hacía hace algunas décadas cuando no habían medios digitales ni tampoco teléfonos celulares, que ahora han ido variando la hora en cada dispositivo.